Palma puru, toru, palma puru. Porque no queremos que el terror y la guerra sea más grande que el abrazo que nosotros le damos a la vida y a la posibilidad de la paz en nuestros territorios. En el Cauca, la situación, digamos, del conflicto armado está desde hace 40 años, desde que pues aparece las FARC. Han pasado también por ahí, por el territorio, varios grupos como el M-19, el Quintín Lama, el PRT, el Ricardo Franco, pues que dejaron también muchas huellas, ¿no? Muchas huellas de dolor, de tristeza. Luego con el acuerdo de paz que se dio en el 91, pues permitió cierta calma. Pero luego del año 96, 2000, pues inicia todo un proceso, toda una situación de presión por el territorio, por la riqueza, por el control territorial, especialmente uno por el narcotráfico, otra por, digamos, por la misma, digamos, guerrilla, y tres por el ejército y el gobierno. Cuando llega Uribe con su política social democrática, pues se agudiza la situación del conflicto armado, ¿sí?, entre los dos bandos, y los afectados son las comunidades, hombres, mujeres, niños, donde somos perseguidos, somos sistematizados, son asesinados por el ejército, por la guerrilla, por los paras. Y de ahí en adelante, pues decimos, esta guerra no es nuestra, nos la rechazamos, y de ahí comenzamos a fortalecer todo el tema de la resistencia civil y comunitaria. Creamos la Guardia Indígena en el año 2001, de ahí en adelante hemos hecho un proceso de educación, de sensibilización, que ese no es el camino, que el camino es fortalecer nuestros planes de vida, defender el territorio, defender la vida, y de allí soñar con los otros procesos y razones por una paz integral. En los 40 años del CRIC, que se celebró en el 2011, se planteó de que el CRIC, dentro de sus actividades, desde la iniciación del CRIC, ha iniciado con acciones y hechos de paz. Al organizarse y al reivindicar sus derechos políticos y jurídicos, ya empezamos a buscar, digamos, un reconocimiento y acciones de paz. Cuando organizamos todo el tema de los jóvenes, para que desde un proceso político, organizativo, comenzaran a fortalecer los planes de vida, eso era una acción de paz. Cuando organizamos la Guardia Indígena para defender y controlar el territorio desde lo civil, eso es una acción de paz. Desde allí, el CRIC le comienza a apostar a una propuesta de paz construida con otros procesos de Colombia. Y de ahí también planteamos de que es pertinente que la organización indígena, dentro de su aporte, pues le coloque cree un escenario, donde se puedan realizar los diálogos humanitarios o construir la propuesta de paz con los actores armados. Luego, en el año 2010-2011, se da pues todo el tema, digamos, de la tercera fase del Plan Colombia, y de ahí vienen las zonas de consolidación, y el norte del Cauca, desde Florida, Miranda, Corinto, Santander, Buenos Aires, Suárez, están dentro de la zona de consolidación. Y en esa zona es donde hoy está toda la agudización del conflicto armado. Y encontramos 15.000 soldados, ¿sí?, en toda la cordillera, en los nacimientos de agua, en los sitios sagrados, en los cascos urbanos instalados. Pero llevan 2 años en esa dinámica y no pasa nada, ¿sí? O sea, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna convivencia, al contrario, hay desconfianza, hay deterioros, hay señalamientos, hay persecuciones, hay asesinatos por los actores armados, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a que ya nos cansamos de la guerra, nos cansamos de estos señores armados en el territorio que no reconocen la organización, que irrespetan nuestro territorio, nuestra cultura, nos quieren involucrar y nos quieren enredar en la guerra, y dijimos ya no más. Y eso es lo que nos llevó el sábado y domingo a decir,
Nos levantamos en sociedad civil con las comunidades y la guardia y vamos a quitar trincheras y vamos a decirle al ejército, ya no más en los sitios sagrados, ya no más el nacimiento de agua, ya no más retenes que nos llevaba, digamos, a tensiones muy, muy delicadas con los derechos humanos, y también a la guerrilla, ya no más hostigamiento, ya no más ataque, ya no más campos minados. También le dijimos a la guerrilla, salgan del territorio, porque ustedes no están aportando a la convivencia ni están fortaleciendo nuestros planes de vida. Al contrario, nos la están deteriorando, nos están acabando. Resumiendo, podríamos decir que hay una especie de pulso, hay una especie de pelea por el control de territorios, en este caso de población indígena. Entonces, el Estado, el gobierno, hace presencia con la fuerza pública, estableciendo bases militares al interior de territorios indígenas, y los indígenas han manifestado que no comparten la militarización, no les han consultado, pero además estos militares se han ubicado en lugares, diríamos, de importancia cultural para el pueblo Nasa. Entonces, la decisión de las comunidades, cansados del conflicto de la guerra entre ejército e insurgencia o guerrilla, donde unos y otros, diríamos, utilizan estos lugares, incluidos las viviendas ya de la gente, de la población civil, pues tomaron la decisión de expulsar, de retirar, por la vía, diríamos, civilizada, de manera comunitaria y con la guardia, retirar a unos y a otros de estos territorios indígenas. Queremos decirle al país, a la sociedad civil, que la situación que los medios de comunicaciones están transmitiendo o manifestando de la realidad del norte del Cauca, es que lo que pasa allí es que los pueblos indígenas, en el marco de su derecho constitucional y de sus acciones legítimas como autoridades públicas en sus territorios, están reclamando que les dejen aplicar el ejercicio de autonomía indígena. Nos hemos cansado de la guerra, nos hemos cansado de que estemos en medio de un juego cruzado, de un conflicto que no es nuestro. El conflicto armado no es un conflicto nuestro. Nosotros hemos sido las mayores víctimas históricas de este conflicto. Y a través de este medio alternativo queremos decirle a la sociedad civil que los pueblos indígenas estamos siendo en este momento víctimas de una xenofobia institucional y de un racismo oficial, cuando el presidente de la República convoca a los colombianos a respaldar a la fuerza pública en detrimento y maltrato de los derechos de los pueblos indígenas, que también somos colombianos. Nosotros lo único que estamos planteando es que se acabe la guerra, que se termine el conflicto armado en Colombia, porque este conflicto ha bañado de sangre los territorios indígenas, como lo ha hecho también en los territorios campesinos, los territorios afros, y también lo ha hecho en los territorios urbanos. Nosotros partimos primero desde los principios de vida, desde la cosmogonía, desde el derecho ancestral, derecho mayor, y también desde los tratados internacionales. El convenio 169, hoy ley 21, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de garantizar esa autodeterminación. Entonces, cuando hablamos de autodeterminación, hablamos de un sistema de gobierno propio, de un sistema de salud propia, un sistema de educación propia, que rescate, que afiance, que fortalezca nuestros valores, nuestra cultura, y que desde allí, desde ese espacio de convivencia, le aportemos al resto de sociedad o compartamos procesos de interculturalidad que nos permita, digamos, convivir en el territorio y en Colombia. En segundo lugar, recordemos que la Declaración Universal de Pueblos Indígenas en el 2007 establece, eso también reafirma, que ese derecho es algo que los estados deben de reconocer y deben de respetar. Y también las sentencias de la Corte, el auto 04, también dice, bueno, las medidas de protección tienen que ser especiales, ¿sí? Y no quiere decir que nos separemos, digamos, del Estado, sino que nos dejen desarrollar esas dinámicas de manera pacífica, de manera civil, de manera organizada.
Yo creo que también hay que ser realista de la situación que estamos viviendo. Bueno, allí, por la situación en que vivimos, el narcotráfico es un alimentador, algo que le da pues juego a la guerra, ¿sí? Y dentro de eso, la estrategia, digamos, ideológica de enamoramiento, de conquista de nuestros jóvenes, de decir, no, es que la lucha indígena, la lucha civil no lleva a ningún lado, el camino es las armas para de ahí defender, digamos, la lucha del pueblo. Pero uno ve que esa lucha que ellos plantean se viene en contra de nosotros. A veces cuando nosotros hacemos acciones de control territorial, son los primeros que nos amenazan, son los primeros que nos agreden, son los primeros inclusive que nos matan. Pero también el ejército también nos ha matado. Entonces, a la final, pues decimos que hoy ambos actores están buscando buscarse, adueñar de, digamos, de la identidad y del proceso indígena. Y estamos en decir que no, nosotros estamos construyendo un proceso de autonomía, un proceso de organización con identidad cultural, y eso es lo que nos lleva, digamos, a decir que la guerra no es nuestra, la guerra es de ellos, ¿sí? Pero al final la guerra nos está afectando, nos está arrinconando y nos quiere despojar de nuestros derechos y nos quiere despojar del territorio. Pues vemos una estrategia de los actores, uno de buscar el reclutamiento, ¿sí?, de comuneras y comuneros, y le hemos dicho a los que les guste la guerra, pues arranquen con su guerra, pero no se queden en la comunidad. Y desvincúlense, digamos, de la organización y de los derechos que tiene la comunidad. Y váyanse con su guerra, ¿sí? Y déjenos a nosotros y no nos involucren. Y también le hemos dicho a la gente que se va a prestar servicio militar o se ponen de informantes o se ponen en esa red, bueno, si está en eso, asuma esa responsabilidad, pero aléjese de la comunidad. Si es que y no nos involucre a nosotros. Esa ha sido como la posición que hemos tomado. Claro, eso no ha traído problemas de parte y parte, ¿sí? Ah, entonces unos nos señalan, otros nos persiguen, otros nos matan, otros nos detienen, etc. Ponemos el caso de Toribío. Toribío tiene más de 600 afectaciones, pero del 2010 al 2012 estamos sobre alrededor de 36 incursiones guerrilleras. Y el 10 de abril del 2011 hubieron 450 casas afectadas, hubieron 113 heridos, ¿sí? 7 muertos civiles, sobre todo civiles y también de la policía, en ese conflicto. Pero también está Miranda. Miranda, en la parte alta de Miranda, en la parte alta de Corinto, en Caloto, en El Palo, arriba en Caldono, en Jambaló, en Suárez, ¿sí? Igualmente en Argelia, acá en la costa pacífica, en Huapi, en Tumaco. Realmente todos los días hay enfrentamientos, hay hostigamientos, hay bombardeos, hay explosiones de los campos minados, hay amenazas, hay asesinatos, y lo otro que está generando es de pronto ese desplazamiento. O sea, por ejemplo, las comunidades indígenas, pues decimos, nosotros no nos podemos ir del territorio, pero las comunidades campesinas sí se han desplazado. Nosotros estamos hablando que del 2010 al 2012 tendríamos más o menos unos 250 heridos, más o menos unos 48 muertos en ese tema de conflicto. Campos minados, estamos sobre unos 80 campos minados que hemos encontrado y algunos que han estallado, ¿sí? Y bueno, infinidad, digamos, de combates que uno diría, bueno, 15.000 soldados, somos 25.000 familias, o sea, por cada familia hay dos soldados, pero uno no ve que no hay resultados, es como el gato y el ratón, el uno se baja, el otro se sube, sale unos tiros y no pasa de ahí. Nosotras las mujeres indígenas somos dadoras de vida. Y los hombres indígenas son los sembradores de vida. Nosotros estamos cansados y cansadas de no poder vivir tranquilos. Las mujeres indígenas estamos siendo violadas sexualmente por los actores armados. Nuestros hijos los están reclutando para la guerra, nuestros hijos menores de edad. Las mujeres indígenas vamos a parir hijos para la vida de los pueblos indígenas. No pariremos más hijos para la guerra de Colombia. Yo creo que allí sí hay intereses. Partamos, digamos, del tema minero. De las 3 millones de hectáreas que tiene el departamento del Cauca, 960 mil hectáreas están en proceso de concesión. Y algunos territorios indígenas en tierra adentro, en el norte del Cauca, están concesionados el 95% del territorio indígena.
para el oro, para el agua, para oxígeno y para otros minerales, para otros materiales de riqueza que hay allá. Y también porque, por ejemplo, en el Cauca es un corredor estratégico para el transporte, para el saqueo de los recursos, ¿sí? Porque se cruza de un momento, de un lado a otro, al Pacífico, de allí al centro del país, de ahí a la Amazonía, o sea que eso es un corredor estratégico para el saqueo y explotación de los recursos. Igualmente el narcotráfico. El narcotráfico, digamos, hoy el tema de los cultivos ilícitos están dando, pero no porque la gente quiere, sino que es una economía que la gente le ha tocado, digamos, utilizar. Y la otra es el tema, digamos, del gobierno. El gobierno dice, bueno, aquí tenemos que controlar el territorio, ¿sí? Devastar la resistencia indígena que hay allí. Y por eso el plan, con el plan de consolidaciones, es hacer un proceso de copamiento, un proceso de infiltración, un proceso de debilitamiento social, ¿sí? Y darle la estocada final al movimiento indígena para que sea, digamos, absorbido por ese sistema. Pero también la guerrilla. La guerrilla dice, no, nosotros llevamos 40 años y ese territorio es nuestro. Ellos también se abrogan el derecho al territorio, ¿sí? Y en ese abrogan el derecho al territorio, entonces dicen, bueno, ustedes están con el gobierno o están con nosotros. Entonces ahí está la disputa del territorio y está la disputa quién se queda con el proceso indígena. También para decir, bueno, el que se quede con ese ganó. Y nosotros también no, con ninguno de los dos. Yo creo que en ese tema, digamos, de quedarse con la comunidad, con la ideología, o sea, hacer un trabajo ideológico con la comunidad, bueno, especialmente lo están haciendo en las escuelas, están llegando a las escuelas, ¿sí? Están hablando, están mostrando videos de guerra, de logros militares, sobre la guerrilla, están diciendo, bueno, métase a la milicia, si la milicia es buena, la milicia es para cuidar la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan, digamos, con ese trabajito, digamos, de muy bajo. Y luego cuando ya los meten, digamos, en todo el tema de la milicia y el conflicto, inmediatamente son reclutados para que hagan parte de las filas, ¿sí? Pero fuera de eso, comienzan a generar tensiones internas. O sea, comienzan a decir, ah, que el cabildo no sirve, que la región indígena no sirve, que qué pereza ir a las asambleas, que qué pereza ir a las marchas, que qué pereza hacer lo otro, más bien yo me voy para acá, ¿sí? Y comienzan a mostrar un cambio los jóvenes que están, digamos, digamos, involucrados en ese tema de la milicia y el conflicto, entonces ya comienzan a decir, ah, eso no va conmigo, yo anoto cuento, a mí no me hablen de eso, entonces comienza uno a notar la diferencia de ese joven o esa persona, digamos, a esta lucha. Y lo otro, pues que en las tensiones, por ejemplo, han creado organizaciones paralelas, ¿sí? Que han querido sustituir, digamos, en su proceso, por ejemplo, han creado una estrategia de división interna, ¿sí? Ideológica. Por ejemplo, el tema de los nietos del Quintín, el tema de los Abelinos, el tema de la OPIC, ¿sí? O sea, son temas que han salido, digamos, por parte, digamos, por lado y lado, tanto por la estrategia del gobierno como por la estrategia, digamos, de la insurgencia. Cuando se hizo, por ejemplo, el tema de Toribío, se han hecho en dos ocasiones, pues allí hay una situación pues bastante, ¿cómo se llama?, agresiva. Primero dicen que ellos, que el ejército no tiene lugar vedado, que ellos pueden estar donde quieran y a la hora que quieran, ¿sí? Ustedes hemos dicho, ustedes pueden estar donde quieran y a la hora que quieran, pero no coloquen trincheras al lado de las casas porque están infringiendo el derecho interno humanitario. Dos, que esta guerra que están haciendo ustedes, pues no le vemos resultado y al contrario, los afectados es la población civil, ¿sí? Esa es la más afectada. Con el ejército ha pasado eso y hay amenazas y que la orden es que no van a desalojar el territorio. Esa es, digamos, la orden especial que tienen del presidente. Sí, nosotros insistimos, aquí no vamos a permitir que ninguno de los dos. Y con la guerrilla ha sido igual, cuando hemos levantado los retenes, cuando hemos, digamos, ido a que vayan de los campamentos, las comunidades, pues igual, ¿sí? Ah, es que nosotros le estamos haciendo el mandado al ejército, que ya nos volvimos derechistas, es que ya somos santistas, o sea, de señalamiento, ¿sí? Y que la guardia, pues, ya tiene un carácter, ¿cómo se dice ellos? Un carácter belicoso, no sé, algo así, que ya le servimos no a la comunidad, sino a las fuerzas del Estado. Entonces, eso es una... Ambos han tenido una respuesta agresiva, una respuesta, digamos, retaliativa
digamos, a las acciones que hemos hecho. O sea, no entienden, solamente dicen que ellos ven que están en una guerra y no les importa, digamos, el llamado, digamos, el respeto al territorio, el respeto a la vida y la salida negociada al conflicto armado, sino que quieren es pasar por encima de nosotros. Con el retiro, digamos, de la fuerza pública, de los cascos urbanos, de estos territorios indígenas, pues el que asumiría el control y el manejo, digamos, del, como lo dirían otros, en el orden público, serían las comunidades a través de la Guardia Indígena. ¿Sí? Eso, o sea, estamos en condiciones de garantizar en nuestro territorio eso. Es lo que estamos diciendo el gobierno, simplemente. Que nos dejen ejercer nuestro control, que nos dejen desarrollar nuestro propio, digamos, gobierno, gobierno indígena, ¿sí? Que, claro, eso no le exime al gobierno de su responsabilidad social. O sea, que él tiene que nos deje hacer nuestras actividades, pero que él, en lo social es responsabilidad y obligación, digamos, del Estado, del gobierno, de atender las necesidades básicas y satisfechas en lo que necesite las comunidades. Educación, salud, pero todo bajo los principios, bajo los mandatos y bajo la estructura, ¿sí?, político-receptiva del movimiento indígena. Con el tema de la guerrilla, pues la discusión se ha dado en ese tema, digamos, de si podemos o no podemos hacer ese control. Y ya lo hemos hecho, por ejemplo, en momentos en que ha estado la situación, digamos, de mucha agresión, nos hemos, digo, todos, hombres, mujeres, mayores y ya no más, fuera de aquí, y los comenzamos a sacar hacia afuera, ¿sí? Y ellos verán si nos disparan, si nos matan, nosotros vamos solamente con bastones de mando y con la mano y no tenemos ninguna arma. Ellos verán si nos disparan, pues vamos a eso. Pero no se atreven, digamos, a dispararnos en público, ni a decirnos, sino más bien se van. Eso ha sido, digamos, una estrategia. O sea, ellos con mandato del pueblo, como dicen con el pueblo, entonces más bien se quedan callados. Se van muy bravos, sí, pero de ahí no pasa, ¿sí? Y en ese sentido, pues decimos que hay dos salidas. Una es que la insurgencia comience, digamos, a dar muestras de esa salida, de ese interés, de esa voluntad de una salida negociada al conflicto armado, ¿sí? Y también que el gobierno también cree las condiciones para que eso se dé. Sería, digamos, una posibilidad. La otra, pues, que está planteando el gobierno es la guerra total. Y en ese tema de la guerra total, pues los más afectados, pues los que tienen las armas, saben cómo defenderse, saben cómo actuar, cómo operar, pero nosotros seríamos los más afectados en ese aspecto, porque hacia nosotros vendrían las balas, vendrían las bombas y vendría todo lo que se dé. Pues decimos, entonces más bien, es que si quieren enfrentarse, pues bueno, los echamos a un sitio donde ellos se den y ellos verán si se acaba, si se mata o no se mata. Bueno, yo creo que para nosotros como comunidades indígenas, ¿sí?, una de las fortalezas, digamos, que todavía nos permite resistir es la identidad y la cultura. O sea, ese sentido de pertenencia, esa identidad de ser nasa, de ser indígena, de tener ese arraigo con la tierra, con la naturaleza, de decir justicia, armonía, autonomía. El segundo aspecto es ese tema de conocer, digamos, nuestro legado de lucha e historia, ¿sí? Conocemos, por ejemplo, nuestros mayores, ¿sí?, poco cómo dio su lucha la Gaitana, cómo dio la lucha Juantama en su época de 1700, cómo dieron la lucha en la independencia de los indígenas y cómo se reconoció los derechos, cómo reconoció algunos derechos pequeñitos Simón Bolívar. Y la otra aspecto que hemos hecho ha sido mucha formación, mucha capacitación. Acá hablamos de la organización de la autonomía, de la autodeterminación, de la organización del territorio, del gobierno propio, de los sistemas de gobierno, cómo podemos construir una alternativa de vida frente al modelo económico neoliberal, frente a esta acumulación, generar una economía de vida y respeto con la madre tierra. Lo que sigue es que bueno, con la venida de Santo fue claro el mensaje, sabemos qué nos toca y por eso estamos planteando, uno, la solidaridad, el acompañamiento, la visibilización, ¿sí?, de que el tema del conflicto armado es, no es solamente, digamos, en el Cauca, sino que es en el país y que como tal debemos apostarle a una salida negociada al conflicto armado y a la construcción de una propuesta de paz. Pero esa paz tiene que ser construida con todos los sectores, con todas las organizaciones, con todos los procesos para que sea una paz, digamos, duradera, verdadera, participativa, amplia, democrática, ¿sí? Porque
para contar los diferentes sueños y las diferentes perspectivas de paz. ¿Qué piensa el indio de la paz? ¿Cómo entiende el indio la paz? Pero también, ¿cómo entiende el negro la paz? ¿Y cómo quiere la paz? ¿Cómo quiere el urbano la paz? ¿Cómo quiere el joven la paz? ¿Sí? Y todos sus sueños, por ejemplo, los intelectuales que hablan mucho de paz, ¿cómo ven el sueño de la paz? ¿Y cómo sería la realidad? Desde esos escenarios comenzar a juntar nuestras fuerzas, nuestros propósitos en ese marco de la paz. Vemos de que hoy tenemos visibilidad, tenemos acompañamiento, hay un debate público nacional muy fuerte sobre este tema. Pero sabemos de que cuando comience a bajar la intensidad, vamos a quedar vulnerables, vamos a quedar desprotegidos. Entonces queremos montar un plan de acompañamiento, de visibilización, de apoyo permanente en el norte del Cauca y en las regiones donde sea necesario. O sea, no es solamente mirar, sino que desde eso salga un plan integral de acompañamiento y visibilización y incidencia para que ese tema, cuando comience a bajar, entonces los actores, ninguno de nosotros, comience a tomar represalias como eso ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Porque ya comienzan a llegar las amenazas a la CIN, al CRIC, ya comienzan a llegar las amenazas para las águilas negras, comienzan a llegar amenazas, por varios sectores armados en el Cauca. Tisaturu, 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 tisampapen vida. Cauchique, 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 tisaturu, tisaturu.